Buenas tardes, Daniel, bienvenido. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes, Melissa, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes. Gracias por su puntualidad. Tengan todos muy buenas tardes. Es un gusto poderlos tener nuevamente acá. Vean qué rápido ha pasado la semana, se los decía igual el día de ayer. Estamos concluyendo este día la semana número 2 que corresponde a nuestra clase número 8 virtual. Es para mí un gusto volverlos a tener acá. Recuérdense que ahora es nuestro último día de clase. El día de mañana usted esta hora la puede utilizar para poder finalizar, si no lo ha hecho, las actividades que se encuentran en el aula virtual. Recuérdense que tenemos una evaluación que corresponde a 8 preguntas y espero que cada uno de ustedes pues se saque una excelente nota y que haya comprendido esta semana las diferentes acciones que hemos venido trabajando. Presento siempre lo que son mi agenda. Vamos a presentar los objetivos generales de sesión. Como siempre, los contenidos. Hoy vamos a ver, en este caso, el último tema que corresponde a esta semana. Y como siempre, yo incluyo temas adicionales para que ustedes puedan comprender acciones que nos facilitan a trabajar en Excel. Vamos a explicar y a desarrollar los ejercicios. Y por último, vamos a tener, como siempre, nuestra conclusión y cierre para cualquier consulta que usted tenga. Estaríamos finalizando ya lo que es nuestra semana número 2 en lo que es las clases virtuales. Después ustedes se quedan hasta el día de mañana si no han finalizado con las actividades que se encuentran en el aula virtual.
Como objetivo general de sesión, vamos a lograr que los participantes establezcan las diferencias que existen entre las fórmulas y funciones, destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso de las mismas. Ya hemos venido trabajando con lo que son fórmulas, las cuales los trabajamos con operadores aritméticos. Por eso es para mí importante este día iniciar explicándoles qué es un operador aritmético y cómo funciona el operador aritmético cuando nosotros lo queremos trabajar en una sola celda. Ya anteriormente habíamos trabajado con el operador aritmético de por y en este caso el operador aritmético más. Pero existen otros tipos de operadores. Hoy les voy a enseñar la regla que tenemos que utilizar y que usted tiene que aprender cuando nosotros utilizamos un operador aritmético en una misma celda. Y usted se preguntará, ¿cómo en una misma celda? Yo puedo querer tener un resultado en una misma celda, sin destacar otra celda donde se encuentren los valores. Eso no quiere decir que lo puedo hacer de la otra acción. Y eso usted ya vio cómo nosotros lo podemos trabajar. Pero esta es otra forma de poder trabajar y poder conocer los pasos que usted tiene que aprenderse este día para poder trabajar en este caso lo que son fórmulas. Y cuando hablamos de función, el día de ayer estuvimos viendo lo que era la función suma, que me destaca en este caso lo que son valores de rango y automáticamente yo puedo tener un resultado. Les mencioné el día de ayer cuando finalizábamos la clase que este día íbamos a seguir con la parte de rango en la cual ustedes ahora me iban a ayudar a trabajar un ejercicio y poderlo hacer de la mejor manera. Después vamos a demostrar la forma de dar color a celdas en blanco. Ya hemos visto la forma de trabajar celdas no adyacentes. Ya hemos visto la forma de poder trabajar con formatos condicionales, pero ¿qué sucede cuando yo quiero destacar todas aquellas celdas que se encuentran en un cuadro y esas celdas están en blanco? Y yo quiero hacer dos acciones diferentes. Quiero, por ejemplo, colocarle un color a esas celdas para resaltar que en ellas existe lo que llamamos en este caso una celda en blanco distribuida con información y yo o quiero en este caso colocarle a esa celda, pero esas celdas no están en una sola columna o en una sola fila, sino que están dispersas en un cuadro. Este día les voy a enseñar la forma de poder trabajar esa acción. Muy bien, miren, vamos a iniciar con los operadores aritméticos. Dice la teoría acá que los operadores especifican el tipo de cálculo que desea realizar con los elementos de una fórmula. Dice que los operadores aritméticos ejecutan las operaciones matemáticas básicas, tales como suma, resta, multiplicación, división y exponenciación. Quiero hacerles la primera pregunta. Ya tengo 10 participantes. Bienvenidos a los que se acaban de incorporar. ¿Qué es para usted la palabra exponenciación? Nos vamos a remontar cuando estábamos en bachillerato. ¿Qué es una exponenciación? Hola, estoy haciendo una pregunta. ¿Qué es una exponenciación? Si no la sabe, dígame, no sé. Y si sabe, dígame la respuesta, por favor. ¿Multiplicar una cifra varias veces por la misma? Puede ser. Pero en este caso la definición correcta es exponer un valor y en este caso obtener un resultado. La exponenciación es cuando elevamos un valor o lo exponemos y nosotros queremos obtener en él lo que es un resultado. Muy bien, gracias por su respuesta. Acá miren, vamos a visualizar los operadores aritméticos. Aunque ustedes ya conocen el por y conocen en este caso el operador de división y el de suma,
Yo quiero mostrarles acá que cuando yo voy a exponer, se recuerdan que cuando trabajamos en bachillerato, colocábamos el valor 2 y lo íbamos a exponer a 3, a 6, a 12, a 16, y entonces íbamos haciéndolo a pie, ¿verdad? 2 por 2 y así sucesivamente hasta llegar al exponente o al resultado que nosotros queríamos. Acá fácilmente en una celda expongo el valor que yo quiero y al darle enter automáticamente yo obtengo un resultado. Igualmente ya la pleca conlleva una división, el asterisco a una multiplicación, tenemos en este caso lo que es una suma, una resta y dentro de los operadores aritméticos tenemos lo que es el porcentaje. Usted sabe que si usted no está trabajando con una computadora de escritorio, en nuestro teclado, en la parte derecha, tenemos nuestro teclado numérico. En él se encuentra, en este caso, división, multiplicación, resta y suma. Si yo quiero sacar lo que es porcentaje, lo hago con Shift 5. Esa es la tecla o la acción que tengo que trabajar para colocar porcentaje. Y si yo quiero exponenciación, en mi caso, en mi teclado, yo lo puedo hacer en este caso con lo que sería Alt-Shift y las comillas cerradas. Ese es el que me saca para mi exponenciación. Puede suceder que para usted no sea esa combinación. Tendría acá que ir revisando hasta encontrar en este caso la simbología que aparece acá del operador de exponenciación. Igual tenemos, si no me equivoco, la combinación de tecla al 98, que creo que es el que me saca exponenciación, si no me equivoco. Si no, ya voy a averiguar cuál es la acción que hace, si lo queremos hacer con la tecla de add. Muy bien, ya ahorita que usted reconoció, en este caso, lo que sería un operador aritmético, quiero irme en este momento para la forma correcta en la cual nosotros podemos exponer. Pero antes de seguir acá, y ya se me había olvidado, quiero irme, miren, para no confundirme, quiero irme ahorita para lo que es mi libro de Excel, porque les dije que íbamos a iniciar con los ejercicios, en este caso, para poder trabajar rangos. Discúlpenme, se me olvidó que empecé a explicar. Fíjense acá, miren, vamos a trabajar con el Banco de Vivienda. En este caso, tenemos una tabla donde tenemos lo que sería un informe mensual, en este caso que corresponde al mes de enero. Tenemos la caja registradora, tenemos en este caso lo que son los activos y tenemos lo que son los pasivos. Voy a hacerlo un poco más pequeño para que puedan en este caso visualizar mejor. O si no, este voy a, para que se pueda visualizar toda la información. Permítanme. Ahí está. Muy bien. Hoy sí creo que la miran toda completa. Entonces, ya que tengo acá, miren, en este caso, esta información, ¿cómo creen ustedes que saqué el efectivo acá? ¿Qué realicé acá acción para que me apareciera el efectivo que tengo? Ya que me dice que en la columna A tengo la denominación que corresponde a los billetes y en la columna B tengo los billetes en caja. O sea que de dólar tengo 70 billetes. ¿Cómo hago en este caso para poder sacar el efectivo que tengo en ellos? La fórmula multiplica la cantidad de billetes con la denominación. Exacto. Vamos a multiplicar la denominación, si inicio de izquierda a derecha, con los billetes que tengo en caja. Y exactamente yo he agarrado la celda. Vean, por favor, dónde se encuentra lo que es el valor y lo he multiplicado con un operador aritmético para obtener, en este caso, acá el resultado. ¿Por qué? Y vuelvo nuevamente a repetir, yo agarro las celdas porque acá puede suceder que la chica se confundió la cajera y ya no eran 70, sino que eran 80. Entonces, acá no me voy a confundir, lo único que voy a hacer es el cambio que corresponde a un valor único que tengo en la celda B5 y automáticamente yo voy a obtener el resultado. Muy bien, yo quiero sacar el total de caja, pero lo quiero sacar con rango. ¿Qué hago para hacerlo? De las dos formas que aprendieron el día de ayer, ¿cuál consideran que fue más fácil poderlo trabajar?
¿Cómo sumando hago? El rango, sumando el rango y luego sacando la sumatoria donde dice total caja. Pero, ¿y si lo quiero trabajar con rango? ¿Qué es lo que vamos ahorita a realizar? ¿Cómo lo hago? Presiona el signo de sumatoria que está. ¿Cómo hago para poder, en este caso, activar este rango? Para poderlo guardar. ¿Cómo hago? Póngale nombre allá en la C5 donde está. Ajá, ¿y cómo se le llama este, donde se encuentra C5? Cuadro de nombre, exacto. Entonces yo voy a seleccionar acá, me voy a ir para mi cuadro de nombre y en este caso me voy a colocar efectivo. Muy bien, ya que lo tengo acá, debería de hacer ¿qué acción? ¿Qué debo de hacer acá? Después que he digitado, ¿qué hago? Enter. Ah, muy bien. Entonces quiere decir que yo ya lo tengo acá, ¿verdad? Entonces, ahora sí, me voy a ir para lo que es mi celda C12. ¿Y qué hago para poder colocar acá la sumatoria trabajando con el rango que acabo de crear? Ajá, ¿qué hago? Tengo 13 participantes acá. ¿Qué hago? Tengo que ir a vista. ¿Me tengo que ir a vista? ¿Nos vamos a vista entonces? ¿Qué tengo que hacer acá? Yo necesito sacar ya el total de caja con el rango que acabo de crear. ¿Qué hago acá ahora? Pregunto. ¿Igual? Ajá, sí, igualo. Suma. Ajá. El paréntesis, busca el nombre del rango y cierra paréntesis. Ok, entonces coloco la palabra efectivo. Y en este caso, ¿es necesario cerrar el paréntesis o le puedo dar enter de una sola vez? Es necesario cerrarlo. Ah, muy bien. Me dicen que puedo cerrarlo, pero miren lo que voy a hacer acá, le voy a dar enter. No lo cerré. Se recuerdan que ayer les explicaba que cuando yo estoy realizando lo que es una función o cualquier acción donde me abre paréntesis, a veces no requiero porque Excel me lo toma en cuenta. Y en este caso, miren, el paréntesis ya se ha cerrado sin haberlo hecho yo, sino que al darle enter, automáticamente Excel me cierra mi paréntesis. Y vean que yo ya tengo acá el total de caja. Esta es una forma de poder trabajar. Recuérdense que más adelante nosotros podemos necesitar, en este caso, este rango, esta sumatoria de total de caja. Y mi jefe me lo puede pedir en otra hoja. Y solamente en este caso destacar el total de caja que tengo acá sin los valores que se encuentran arriba. Y es por eso que es necesario que antes que mi jefe me lo pida, mejor voy a realizar la acción para ya tenerlo listo en cualquier momento cuando me lo solicite y no tenga que estarlo realizando hasta el momento que me lo han pedido. Si yo ya puedo trabajar esta acción, yo los invito a que ustedes sigan realizando esta acción. Porque más adelante ustedes la pueden necesitar, más cuando son, en este caso, totales, que de repente necesitamos solamente los totales, no los valores, sino que solamente los totales de cada uno de ellos. Muy bien, miren, voy a trabajar acá nuevamente y voy a realizar la acción. Voy a seleccionar, pero lo voy a hacer de otra forma porque veo que se les ha olvidado las diferentes formas que trabajamos ayer. Hoy voy a seleccionar y me voy a ir para fórmula. Me voy a ir para administrador de nombre y le voy a dar nuevo. En este caso ya tengo acá la selección y le voy a colocar lo que corresponde a activo. En este caso acá voy a guardar. Ya tengo acá lo que corresponde a la selección de esta celda. Y yo ahora acá, miren, voy a igualar. Voy a colocar en este caso la función que voy a utilizar. Y dándole doble clic, automáticamente me abre el paréntesis.
que voy a buscar ahora mi rango. Voy a dar doble clic para poderlo activar y en este caso le voy a dar enter y yo tengo acá lo que sería mi resultado. Ya tengo total de caja y tengo total de activos. En este caso acá ya tengo lo que es mi resultado. Y cada una de estas acciones, si en este caso yo lo quiero trabajar, igualmente vuelvo a realizar la misma acción. Pero si usted considera que, por ejemplo, pasivos, que son, en este caso, pagos que nosotros estamos haciendo mensualmente, yo puedo hacerlo estando en la pestaña de fórmulas, el grupo de biblioteca de funciones, le voy a hacer acá una autosuma. Y igual, recuérdese que ayer le mostraba que cuando nosotros tenemos los valores, igualmente podemos realizar lo que sería la función de suma. Ahora bien, miren, yo tengo acá una acción, yo quiero el total, en este caso de activos. ¿Qué tendría que hacer acá para poder sacar el total? Ya usted sabe diferentes formas de poderlo hacer. Quiero que usted en este momento me diga la más práctica para poder obtener rápido el total de activos, teniéndolo ya acá, miren. Alba me está diciendo que no me escucha. Permítanme que Alba dice que no me escucha. Alba, ¿ahora sí me escucha? ¿Me puede escribir por el chat? ¿Los demás me escuchan? Sí, la escuchamos. Sí. Sí, fuerte, claro. Gracias, Melissa. Alba, ¿me escucha? Gracias, Villalobos. Alba dice que no me escucha. Alba, si gusta, puede salirse, si me está escuchando, y volver nuevamente a entrar a la reunión. Gracias, Alan. Muy bien, espero que pueda solucionar entonces Alba. Muy bien, entonces voy a continuar acá, miren. Entonces me decía acá su compañera Claudia que tengo que igualar acá, miren, es una de las formas rápidas para poder realizar esta acción y darle clic a la celda que corresponde, que sería H11. Y al darle enter, yo acá tengo. ¿Qué sucede cuando tengo el total de activos acá? Vean que automáticamente, si acá llegara a realizarse un cambio, ya no fuera 700, sino que 800, mi celda a la cual yo he hecho referencia, automáticamente me va a cambiar el valor. Vean que acá automáticamente realiza la acción. Entonces, ¿cómo lo hago con pasivo? ¿Lo hago igual o lo puedo hacer de otra forma? Enséñenme otra forma que ustedes consideren que lo puedo trabajar. Ya no la misma, quiero otra. Gracias, Elizabeth. ¿Sí? Irse a vista y buscar igual. Me voy a vista y acá, ¿qué busco? Acá estoy ya en la pestaña de vista. ¿Qué consideran de igual todo? Ajá, voy a igualar. ¿Y ahora? Y ahora paréntesis. Uh-huh. De suma. Coloco acá suma. Suma, sí. Ajá. Y busca pasivo. Paréntesis pasivo. Ah, muy bien. Acá pasivo. ¿Tengo yo guardado pasivo o no? No está guardado. No. Exacto, no está guardado. No está guardado. Fíjense bien, miren, les voy a enseñar una forma en la cual si ustedes no lo quieren hacer de esta manera, ni tampoco igualando en este caso la acción, fíjense lo que voy a hacer acá, miren. O puedo seleccionar acá el rango y ahí están.
hago un cambio acá en los dos. Yo quiero que ustedes, además de estar acá en las clases, de todo lo que yo poco a poco les voy enseñando, igualmente ustedes construyan una acción diferente en la cual yo necesito acá este resultado. Y vean que yo lo puedo trabajar de diferentes formas. Eso es lo que yo quiero. Puede ¿sí? repetir ese proceso para que quede exacto, claro. Exacto. Miren, voy a eliminar acá. Me voy a posicionar y estando en inicio me voy a ir a autosuma. Ya esto ya lo hicieron. Y vean, miren, no estoy tocando nada ahí. Lo único que voy a ir a decirle que este es el rango que quiera. Y le voy a dar enter. Y esta es otra forma de poderlo hacer. Independientemente de donde se encuentre, no es necesario y por eso lo hago con pasivo, porque acá, si ustedes ven, me estoy colocando en M11, lo que hice fue agarrar el rango. ¿Por qué? Porque acá yo lo tengo, en este caso, pues, el total abajo de donde se encuentra la información. Pero igualmente yo acá, no teniendo abajo, arriba la información, yo puedo obtener acá el resultado. Igualando, colocando en este caso la función e ir a seleccionar las celdas que yo quiero. ¿Qué va a visualizar la persona cuando se coloque ahí? Que este es el rango que yo he seleccionado, de M4 a M8. Y es por eso que yo les he dicho siempre, no es la información que se encuentra dentro, sino que en las celdas donde se encuentra. Y si usted aprende a realizar las acciones sobre la celda, usted ya va a ir aprendiendo Excel de la mejor manera. ¿Hoy sí queda claro esto que acabamos de hacer? Recuerde que si tiene alguna duda, hágamela. Por más mínima que sea, yo lo que quiero es que usted aprenda en cada clase que estamos acá. Muy bien. Excelente, entonces. Entonces, si todo ha quedado claro. Muy bien. Claro. Y vamos a irnos rápidamente, miren, a la opción de inmovilizar paneles. Quiero colocarme en la celda E8. ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento si estoy colocada en la celda E8? ¿Qué es lo que voy a inmovilizar si me encuentro en la celda E8? ¿Qué voy a inmovilizar en este momento si me encuentro en la celda E8? Me voy a ir para la celda G11. ¿Qué estoy inmovilizando? De la A a la F, las columnas. Ajá, excelente. Y la fila de la 1 a la, ajá. A la 8 creo que es. A la 10. A la 10, sí. Estoy en la G11. Sí. Estoy en G11, entonces sería la fila 10. Ok, bien. Muy bien. ¿Cuál es la pestaña que me lleva para poder crear esta acción? ¿Cuál es la pestaña? Son estas que encuentran acá arriba. ¿Cuál era? Vista. Ah, ok. Me dice también Eduardo, vista acá. ¿Y ahora? ¿Qué inmovilizar. Grupo? Inmovilizar. Ajá, ¿qué grupo es? Ventana. Ajá, muy bien. Desarrollo. No, vista. Grupo, uh-huh. Ventana y en este caso inmovilizar. Entonces, ¿le doy al primero, al segundo o a la tercera opción que tengo acá? A la primera. Ah, excelente. Entonces, quiere decir que ahorita que desplace hacia abajo, correcto, miren. Ahí está, miren. Y si yo me desplazo hacia la derecha, ahí está. ¿Hoy sí queda claro esta acción? Sí. Vale, muy bien. Eso quería nuevamente. Yo sé que acá, esto que vimos el día de ayer, recuérdense que es una hora. Y es por eso que lo retomo nuevamente, porque para mí es importante. ¿Saben algo que siempre les menciono? Siempre les digo en la pestaña en la que me encuentro y en el grupo. ¿Y saben por qué yo también necesito que ustedes aprendan a realizar esas acciones? Porque cuando usted le estén preguntando, no le va a decir ándate para el grupo de ventana y no le ha dicho en qué pestaña se encuentra. Entonces aprenda siempre a identificar la pestaña y en el grupo que se encuentra, además de posicionarse o mencionar el comando con el que va a trabajar.
Muy bien, entonces espero ahora que haya quedado claro lo que sería esta acción. Vamos a iniciar entonces ya y continuar con el tema que teníamos acá. Permítanme, voy a compartir nuevamente mi presentación. Muy bien, miren, ahora sí. Les mencionaba que tenemos diferentes operadores aritméticos. Tenemos exponenciación, suma, resta, multiplicación y división. Vean ahora, miren, esto es importante que se lo aprendan. Y es importante poder identificar lo que hace Excel para poder evaluarme. Dice que una de las primeras acciones que hace que todas las expresiones que se encuentran dentro de un paréntesis se evalúan primero. Las expresiones con paréntesis anidado se evalúan de dentro hacia afuera y el paréntesis más interno se evalúa primero. Cuando yo voy a trabajar un operador aritmético, después que realiza el paréntesis, dice que yo trabajo en este orden. Y lo voy a ir colocando acá, miren. Yo tengo lo que llamamos exponenciación. Tenemos en este caso lo que sería multiplicación o división. Tenemos lo que es suma y resta. Y ese sería el orden que lleva Excel. Entonces, fíjense por favor acá, miren, visualicen por favor ahorita lo que es mi pantalla. Yo tengo acá como primer ejemplo 4 más 7 por 10 menos 2 más 3 y esto me da un resultado que sería 39. Si yo lo trabajo como Vanessa, entonces yo primero iniciaría de izquierda a derecha realizando la sumatoria. Y así iría cada una de las acciones. Pero yo necesito eso que estoy señalizando, trabajarlo porque es así como me va a dar este resultado que tengo acá como 39. Entonces, vean, miren, dice que primero los paréntesis anidados. Entonces quiere decir que yo voy a sumar 2 más 3. Si yo sumo 2 más 3, tengo 5. Acá dentro del paréntesis tuviera 10 menos 5. Si yo hago la resta porque sigo acá con los paréntesis, que tengo que eliminar todo lo que se encuentra dentro del paréntesis, si yo resto 10 menos 5, tengo 5. Entonces decía que el orden exponenciación, multiplicación, división, suma y resta. Pero porque no tengo exponenciación, seguiría multiplicación. Entonces yo tengo acá 7 por 5, ¿cuánto es? 7 35. Por 5. Ok, más 4. 39. Ah, ok. Entonces está correcto. Excelente. Permítame, le voy a responder a algo. Cuánto lo siento por Alba que no nos escucha. Muy bien, miren, entonces vean que acá ya tengo resultado. Entonces ahora continúo este. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Muy bien, Alan. Ajá, ¿qué tendría que hacer acá? Siguiendo el orden que les acabo de mencionar. ¿Qué tengo que multiplicar? Ah, 2 por 5. ¿Cuánto es 2 por 5? 10. Muy bien. ¿Más 8? 18. Ok. Entonces vean que acá tengo ya lo que corresponde en este caso el resultado. 18. ¿Por qué? Porque yo sigo en este caso Excel. Pero si ustedes ven, nosotros acá lo hemos estado trabajando a pie y entonces yo no quiero eso. Yo quiero irme en este caso para mi libro de Excel y comparar que Excel automáticamente me va a realizar la acción. Entonces, miren, lo voy a trabajar acá. Ya tengo 4 más 7 por 10 menos 2 más 5. ¿Qué tengo que hacer acá para obtener el resultado? Todos operadores, ustedes ya saben que lo primero que tengo que hacer es igualar. Y vean que automáticamente ya obtengo acá lo que es el resultado. Miren. Fácil. Fácil, exacto. Ahorita se los acabo de trabajar a pie porque yo quiero que ustedes tengan la lógica del orden que trabaja Excel para obtenerlo. Pero, ¿qué sucede si yo les digo acá que me den ejemplos de operadores? Miren, voy a hacer uno primero yo. Voy a igualar y voy a poner 45 menos 8 por 9 menos 7
entre 7. Y en este caso le voy a dar enter. Vean, miren, acá realicé la acción y acá tengo resultado. Voy a realizar otro acá. Igualo 8 por 7 menos 5 entre 2, enter. Automáticamente en una misma celda yo estoy obteniendo lo que es el resultado. Pero usted se puede preguntar, Inge Vanessa, ¿y cómo yo sé que Excel está trabajando así como me lo acaba de explicar en este momento? Fíjese lo que voy a hacer acá. Mire, me voy a ir para la pestaña de fórmula. En la pestaña de fórmula nuevamente me voy a ir al grupo auditoría de fórmula que ya ustedes ya conocieron este grupo con el rastreo procedente. Y me voy a ir, miren, para acá, para evaluar fórmula. Y le voy a dar un clic. Y fíjense acá, miren. ¿Se recuerdan en este caso los pasos que les dije que tenía que seguir para lo que trabajaba Excel? Entonces, división, multiplicación, miren, me va a dividir, me va a multiplicar, está trabajando de izquierda a derecha y ahí me obtiene el resultado automáticamente, acá. Entonces, si usted quiere saber por qué usted ha obtenido este resultado, nos vamos para la pestaña de fórmula, grupo auditoría de fórmula, y acá, miren, acá tenemos en este caso cómo Excel evalúa, multiplicó, está trabajando de izquierda a derecha, recuérdense que Excel así trabaja, y ahí obtengo en este caso resultado. Vean qué fácil trabajar en una misma celda, que es algo que no habíamos hecho, lo que corresponde a un operador aritmético. ¿Queda claro esto que acabo de trabajar o tienen alguna consulta? Alan, ¿ahora sí me puede escuchar? Sí, yo le escucho. Ok, muy bien. Gracias. Muy bien, ¿hay alguna consulta o ha quedado claro? Gracias, Melissa. Muy bien, Listo. Entonces... Ok, entonces si ha quedado claro, ayúdenme a realizar un tercer ejercicio. ¿Qué tengo que hacer acá? Ajá, ayúdenme a construir en este caso un operador o operadores aritméticos. Ajá. ¿Qué tengo que hacer? Lo escucho. ¿Qué tendría que hacer acá? Darle igual, me dicen acá. En este caso, igualar. Muy bien, voy a igualar. Y ahora, ¿qué números coloco ahí y con qué operadores? Dígame cualquier número y cualquier operador. 15 por. Ajá, 15 por. 5. ¿Se puede solamente así o tengo que agregar más operadores para obtener un resultado? Menos 10. Ah, muy bien, menos 10. ¿Está bien así o damos ya enter? Entre 10 me están diciendo acá, muy bien, entonces voy a seguir acá, entre 10. Hoy sí le doy enter o está bien así, seguimos. Muy bien, entonces le vamos a dar enter acá. Entonces vean acá, miren, automáticamente me voy acá y verifico que Excel me multiplica, me divide, me resta al final y es así como yo obtengo el número 74 acá. Vean qué fácil es trabajar los operadores aritméticos. Cuando usted necesite realizar una acción en la cual en una sola celda quiere realizar ya sea una multiplicación, una división, una resta, automáticamente la puede trabajar en una sola celda. Pero eso no quiere decir y no vamos a dejar atrás algo que ya habíamos hecho y por eso me vengo para este otro ejercicio. Yo tengo acá ahora dos celdas, las cuales contienen valores
E igualmente yo puedo trabajar los operadores aritméticos. ¿Cómo lo hago acá? ¿Lo hago referente al contenido que se encuentra dentro de la celda o lo hago con la celda? Ajá, ¿cómo lo trabajo acá? Hoy están bastante calladitos. Quiero que me respondan, por favor. Repita la pregunta, vamos a ver. Muy bien, les estoy preguntando que ya vimos que podemos trabajar operadores aritméticos en una sola celda, pero eso no quiere decir que yo puedo trabajar el operador aritmético teniendo en este caso datos en diferentes celdas. Entonces mi pregunta es, acá yo al colocar el operador aritmético agarro los valores que se encuentran dentro de las celdas o tengo que agarrar las celdas para poder multiplicar. Ahí creo que tendría que seleccionar esa donde está, ponerle igual y luego la operación aritmética con los números. Ok, entonces acá agarro los números, o sea que agarro así. ¿Así es correcto? No, la celda. No, la celda. Ah, ok, entonces agarro la celda y ahora sí operador aritmético con la siguiente celda. ¿Esto sigue siendo un operador aritmético o no? Sí. Sí. ¿Para los demás sigue siendo operador aritmético? Ajá, Villalobos dice sí. Ok, entonces acá igual, miren, realizo la misma acción. Voy a igualar. ¿Tendría que ser acá siempre multiplicación o puedo utilizar otro operador? Ahí puede utilizar el operador que... Ah, muy bien. Entonces ahora lo voy a hacer con suma. Ok. ¿Y acá cuál operador utilizamos? Entre. Ah, muy bien. Este valor dividido. Vamos a utilizar otro, este. Le ponemos menos para ver si lo efectúo. Y ahí está. Entonces, usted me ha aprendido a trabajar en una sola celda los operadores aritméticos y usted ya sabe que puedo trabajar de celda a celda y obtener siempre en una tercera celda lo que sería el resultado. ¿Queda claro esto que acabo de hacer ahorita? ¿Dos formas diferentes de trabajar los operadores? Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora bien, miren, me voy a ir rápidamente para lo que es mi presentación, ya que me dicen ustedes que ha quedado claro. Ahora vamos a trabajar con funciones. Ya usted en este momento sabe qué es un operador, sabe los diferentes tipos de operadores y cómo poderlos trabajar. Ya sabe usted que Excel lo trabaja por pasos. Todas aquellas, en este caso paréntesis anidados, lo primero que va a trabajar, después despliega al siguiente paréntesis, después trabaja exponenciación, multiplicación, división, suma y resta. Esos son los pasos a seguir. Ahora bien, vamos a hablar en este caso del asistente de funciones. Ya usted estuvo trabajando e igualmente estuvo viéndome la forma de cómo podemos utilizar la función suma. Y dice acá, mire que una de las funciones, como cualquier dato, se puede escribir directamente en la celda, que es algo que usted ya sabe. Pero Excel 2013, 2016, 2010, 2019 dispone de un asistente para utilizarlas y así nos resulta más fácil para poder trabajar con ellas. En este caso, para poderlo trabajar, miren, yo tengo acá un cuadro en el cual yo voy a tener acá un resultado. Y les voy a enseñar tres formas en las cuales podemos trabajar esta función. Para poder trabajar esta función, me voy a ir para lo que es mi libro de Excel y voy a iniciar con algo acá. Yo tengo acá suma. Y igualmente, así como lo puedo trabajar con dos acá, vea, yo puedo trabajarlo acá con dos celdas, puedo trabajarlo con varias celdas. Pero ¿qué sucede acá? Que tengo que ir realizando esta acción para obtener resultado. Pero ahora lo voy a trabajar acá con el asistente. Fíjese bien lo que voy a hacer. El asistente de funciones yo lo puedo sacar
de dos formas diferentes que le voy a mostrar en este momento. Inicio con la primera. Fórmula, grupo, biblioteca de funciones y insertar función o asistente. Esta es una manera de poderlo hacer. Y ingeniera, otra forma, ¿sí? Disculpe, no se vio cuando usted hizo todo el procedimiento. Al menos yo no lo vi. Permítame, voy a dejar entonces de compartir y voy a volver a compartir. Permítanme. Gracias. Voy a volver a compartir. ¿Ahora sí visualiza? Sí, hoy sí. Muy bien. Entonces les decía, miren que hay dos formas de poder sacar el asistente. Una de ellas es que yo puedo colocarme en la pestaña de fórmulas, grupo biblioteca de funciones, y acá tengo la opción de insertar función o asistente que igualmente se le nombre. Pero otra forma de poderlo hacer es, estando en mi barra de fórmula, yo tengo acá, miren, insertar función. El mismo asistente que me aparece en esta ventana es el mismo que se encuentra acá en el grupo de biblioteca de funciones de la pestaña de fórmula. La misma acción. Usted va a considerar cuál es el que es más fácil y rápido para sacar. Muy bien, miren, ya que tengo acá esta ventana, porque voy a trabajar con el asistente de funciones, voy a ir a seleccionar una categoría que es importante. Yo voy a ir a buscar matemáticas y trigonométricas, que es la que corresponde a la función de suma, que es la que necesito. Como siempre, al seleccionar una función me aparece en orden alfabético, yo voy a colocar solamente la letra S y automáticamente me va a llevar a todas las funciones que pertenecen o que inician con la letra S. Voy a ir a buscar acá suma, véanme por favor, le voy a dar a aceptar. Vean que en ese momento yo tengo que identificar que me ha seleccionado desde B42 hasta F42. Yo no le he indicado acá el rango. Él automáticamente lo agarró. Pero además de eso, el asistente de funciones me está indicando acá entre corchetes los valores que se encuentran dentro de mi celda, que son 400, 500, 200, 400 y 100. Y acá al final, vean, por favor, me está apareciendo que la sumatoria que voy a obtener es de 1,600. Quiere decir que al darle a aceptar, ahí se encuentran los 1,600. Esta es una forma de poderlo hacer. ¿Quieres sacarlo con operador? Hágalo con operadores. ¿Quieres sacarlo con el asistente de funciones? Esta es la forma correcta de poderlo hacer. Pero cuando nosotros trabajamos con lo que sería la función de suma, ya ustedes han visualizado de mi parte las diferentes formas en las cuales yo lo he trabajado. Entonces acá miren, con este cuadro les voy a indicar tres formas de poder trabajar una misma función. Asistente de funciones, matemática y trigonométrica ya me lo reconoce. Voy a ir a buscar suma, aceptar. Ya esto ya lo vieron ustedes, aceptar. Esta es una forma. Vea por favor y identifique mi barra de fórmula. Me está indicando igual suma y el rango de las celdas que contienen información numérica. Me voy a posicionar acá y ahora lo voy a trabajar a pie. Igual, suma, doble clic, agarro el rango, doy enter. Y nuevamente, miren, en la celda G3 tengo suma B3 a F3. Me posiciono abajo, la misma acción. ¿Cuál es la diferencia? De la forma de cómo lo hago. Aquí voy. Pudo ver el proceso. ¿Perdón? No logré ver el proceso. Muy bien, nuevamente, la segunda forma. Igualo, suma, doble clic, selecciono el rango, enter. Y acá es otra forma de poderlo trabajar. Miren arriba, acá está la misma función, solo que el primero lo hice con el asistente y el segundo lo trabajé a pie. Hoy voy a hacer una tercera forma. Como que se congeló la imagen hace rato. Sí, está congelada la imagen. Vaya, permítanme, voy a dejar de compartir y nuevamente voy a compartir acá. ¿Hoy sí visualiza? Hoy sí. Muy bien, ¿están viendo la acción que estoy haciendo en este momento de borrar? Sí, sí, sí. Okay. Ahora sí. Muy bien, entonces nuevamente miren, explico acá, asistente de funciones,
ya tengo matemáticas y trigonométricas, los voy a guiar acá para que vean que Excel, o en este caso el asistente de funciones me lo está trabajando automáticamente, voy a ir a buscar suma y le voy a dar a aceptar. Vean que acá me está apareciendo ya la función con el rango. Le voy a dar a aceptar y acá tengo el valor. Veo mi barra de fórmula igual suma de B3, dos puntos a F3. Me voy a posicionar acá y ahora lo voy a trabajar a pie. Igual suma, lo estoy trabajando a pie, doble clic, selecciono las celdas y le doy Enter. La misma función, solo que de dos formas diferentes. Voy con la tercera forma de poderlo trabajar. Me voy a la pestaña de inicio, grupo modificar, y dentro de él tengo el comando suma. Selecciono, Enter, la misma función, véanme por favor la barra de fórmula, voy a desplegarme hacia abajo. Tres formas diferentes de poderlo hacer. Saída, ahora sí ya se visualiza, ¿verdad? ¿Me confirma, por favor? Sí, ahora sí. Ah, muy bien. Entonces ya vieron ustedes tres formas de poder trabajar. De las tres formas en las cuales ustedes acaban de ver cómo lo he trabajado, ¿cuál consideran que es más fácil para realizar ahorita este total que tengo acá en columna? Ajá. ¿Con cuál de los tres lo hago? Hola, díganme, ¿con cuál de los tres lo hago acá? Seleccionar el rango. ¿Será que con ese lo voy a trabajar? Autosuma. Ah, con autosuma, muy bien. Una de las formas, miren, ahí está. Doy Enter y acá tengo el resultado. Usted va a decidir de las formas en que lo quiera trabajar. Lo importante es que usted vea cuál le va a funcionar para poderlo trabajar. Yo lo invito a que usted pueda realizar un cuadro con diferentes valores en celda, y ya que estamos trabajando las funciones, usted lo haga de las tres formas diferentes para que lo pueda aprender. Saben que hay muchos usuarios o profesores que lo enseñan solamente con el asistente de funciones. Yo no digo que está mal, está correcto porque igualmente me va a dar un resultado. Pero esto de repente pues me lleva como mucha acción. ¿Y qué necesito que usted aprenda? Hacer, a optimizar su vida laboral y que lo haga lo más fácil que usted pueda. Tiene tres formas de poderlo hacer. Usted se va a quedar con la que usted ha considerado en este momento que es más fácil poderlo trabajar. ¿Queda claro en este caso ahora trabajar una función? Sí. Ok, muy bien. Entonces, si queda claro, miren, vamos a irnos a lo que sigue. Sigue el siguiente ejercicio. Permítanme. Muy bien. Entonces ya vimos acá la parte de lo que es una función. Acá yo tengo diferentes valores. Explíqueme por favor acá. No la que me acaban de decir, sino que otra forma de poder sacar acá el total. Da acá. Igual allí en C16. Uh-huh. Ajá. Luego a la barrita, ahí donde está FX, el nombre se me olvida. Ajá, asistente de funciones. ¿Será ahí, que tengo sí que igualar primero para sacar el asistente de funciones o no? No, sí, ¿verdad? No. No. Solo el asistente de funciones. Excelente, muy bien. Okay. Solo el asistente de funciones. Miren, acá, fíjense por favor, identifiquen la acción que hago. Yo me posiciono. Pero eso sí, cuando saco el asistente de funciones, porque se llama asistente de funciones, él lo primero que hace, y es igual que yo les he mostrado, él tiene que igualar, porque él sabe que yo a sacar una función voy en este momento. Entonces, es por eso que lo hace de esta manera. Él es el que iguala. Ahora sí, ya tengo matemáticas y trigonométricas, sino usted se va a buscar acá. Voy a ir a buscar la función. ¿Y cuál sería la que voy a utilizar? Suma. Ok, tengo que seleccionarla y darle a aceptar. Sí. ¿Está bien ya todo? ¿O tengo que hacer acá algo en este cuadro que me aparece? No, ahí está bien. Está bien, está bien. Ah, ¿eh? Muy bien. Entonces le doy a aceptar. Y vean que igual, miren,
La función, en este caso la sintaxis, va a ser la misma. Lo único que va a cambiar, y es lo bueno, es que usted lo va a poder hacer de tres formas diferentes. Los usuarios normales de Excel tienen una forma de poderlo hacer. Pero usted este día ha aprendido tres formas diferentes para poder trabajar la función de Zoom. Usted, como siempre, se va a quedar con la que usted considere que es mejor. ¿Lo invito? Disculpe la molestia. ¿Puede repetir las otras dos para que me quede algo claro? Ok, muy bien. La siguiente forma es igualar, mandar a llamar a la función que yo le llamo esto a pie, seleccionar y dar enter. La siguiente forma. Y la última es pestaña de inicio, grupo modificar. Voy a buscar en este caso lo que es el comando suma. Acá tengo que seleccionar el rango y le doy enter. Y ahí tengo, miren, tres respuestas con la misma función, la misma sintaxis. La diferencia, las tres formas en las cuales yo utilicé para trabajar. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasó ahorita acá? Se recuerdan que igualmente necesito que ustedes reconozcan errores. ¿Qué acabo de hacer yo acá? Porque ahora me dio cero si yo tengo la función Zoom. ¿Qué creen que sucedió acá y por qué me da el valor de cero? Vean que estoy posicionada allí y revisen la barra de fórmula. Identifiquen, por favor, dónde está el error. Porque le dice que suma de, por cómo está escrita la fórmula que tiene, C0215. Sí, la que está dentro del paréntesis. Ah, muy bien. Hay dos C, sí. Ok. Escúchenme, por favor, acá. Miren, está correcto lo que ustedes me acaban de decir. Pero yo quiero que ustedes vean que yo la función sí la tengo correcta. ¿Cómo se le llama esto? Ajá, el rango. El rango. O la sintaxis con la que estoy trabajando. Porque si yo le doy doble clic, miren, esta es una sintaxis. Esta es una sintaxis. Entonces, ¿qué sucedió acá? Que no tengo el rango correcto. Pero ahora, miren, quiero trabajarlo a pie. ¿Qué tengo que hacer acá? Voy a eliminar acá y entonces, ¿desde dónde tendría que tener? De C2 a C15. Ok, C2, ¿verdad? Y ahora, ¿qué tengo que colocar acá para que punto me lleve? Coma. Punto y coma. Vale, me dijeron punto y coma. ¿Y ahora tengo que hacer? C15. Fíjense lo que me están diciendo. C15. Yo estoy haciendo lo que ustedes me dicen. Y le voy a dar punto, exacto. ¿Se recuerdan que cuando les expliqué, les dije que cuando yo estoy trabajando una sintaxis, los dos puntos que les dije ayer, ¿qué significaba? Ayer se los dije. Los dos puntos identifica un rango. Y pueden ver el video de ayer que se los expliqué. Les dije cuando estábamos trabajando un rango, que Excel, cuando les estaba mostrando que él manda a llamar, en este caso con vínculo, les mencionaba que el signo de admiración hacia abajo es vínculo, y les mencioné también que los dos puntos significan un rango. Espero que ahora, con esto que les estoy explicando, ahora sí quede claro que un rango se hace con la selección de la primera celda, dos puntos, y con la última celda para poder agarrar el rango. El punto y coma es separación en Excel. O sea que le estoy diciendo que después de esta acción me haga otra. Pero en este momento es rango, y el rango se utiliza con los dos puntos. ¿Pues sí queda claro esto que acabo de explicar en este momento? Perdón, le consulto, es decir, los dos puntos se le indica que va desde C2 hasta C15, que va a ser la sumatoria completa. Sí, porque ese es el rango que pertenece. Si quisiera sumar de C2 a C40, usted pone C2, dos puntos, C40 y le va a sumar. Exacto. Ok. Así es. Y con los dos puntos, eso es lo que le está diciendo, es solamente que, por ejemplo, si yo pongo C2, punto y coma, C20, que solo voy a sumar esas dos. Que solamente va a sumar esas dos. Ah, perfecto. O
Si usted lo tiene como rango, que es algo que ya vimos el día de ayer, igualmente usted puede decirle suma, por ejemplo, el rango alineación, punto y coma, rango bane, punto y coma, rango ejercicio. Entonces, eso es lo que él va a hacer. Ah, ok, perfecto, gracias. Muy bien, pero también, aunque eso es correcto, recuérdense que estamos trabajando una función y la función es de selección de rango. Entonces, sí, la forma correcta para poderlo trabajar es rango, la celda, dos puntos y la siguiente celda. Solo cuando vaya a trabajarme con nombre de rango, entonces ahí sí lo puede aplicar y está correcto. Ok, gracias. Muy bien, entonces seguimos acá. Ya lo trabajamos en columna o lo quiero trabajar en fila. Sí lo puedo hacer, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Díganme el más fácil que ahorita acaban de aprender para realizar ese sumatorio. El asistente. Ah, muy bien. ¿Será con el asistente el más fácil? Para mí sumatoria. Sí. Sumatoria. Ok, un compañero para él dice que es más fácil el asistente. No, y está correcto. Recuérdense que usted se va a quedar con el que usted ha considerado que es más fácil. Pero acá, miren, si yo le doy clic, acá miren lo único que voy a hacer, clic y enter. Lo voy a hacer como su compañero porque igual él tiene razón, si él considera que el asistente, entonces acá voy a ir a buscar suma, le voy a dar aceptar, aceptar y ahí tengo también razón. Acá nadie está equivocado, pero ustedes consideren cuál es más fácil. Y entonces yo igual, ¿verdad? Yo lo voy a hacer. Porque ustedes también tienen la razón. Para eso les estoy explicando. Usted se va a quedar pregunta, con lo que usted considera. Pregunta con mi asistente. Como está en inglés, ¿cuál es el correcto? ¿Se lo puedo mostrar? Sí, sí, permítame. Voy a dejar de compartir. Por ejemplo, aquí. Cuando yo me voy. ¿Se posiciona? Ajá. Y con el asistente. Entonces... Zoom. Pero por ejemplo, aquí estoy en financiera. ¿Cuál de todas utilizo de estas? Es esa, la que dice Loops. La que dice Loops Coop. Ah, esta. Uh-huh. Ok. Ah, ya. Y ahora vamos a buscar. Permítame que se me hizo grande. Columna. Y ahorita le digo, tiene que decir zoom. Posiciónese, no, posiciónese en la letra S, con su teclado, seleccione S. Vale, ahora va. No le aparece ahí. Creo que la categoría la seleccionó sí, mal. Ajá, tiene razón. Es Matt y T, Matt, creo sí, que dice. Ajá, sí, tiene razón. Es la de... Esta. Uh-huh. Ah, ya. Esa es, tiene razón. Ahora sí, ese. Sí, aquí. Ahí está, ahí. Zoom. Ok. Ahora, ok. Ok, gracias. Ahí está. Era eso. Muy bien. Muy bien, entonces voy a continuar acá. Voy a compartir. Entonces ya vieron esta forma. Fíjense ahora, miren, voy a finalizar rápidamente porque ya el tiempo se nos fue. Voy a finalizar con esta otra función que es contar. Fíjense por favor y visualicen. Yo tengo acá lo que son diferentes valores en celdas siempre. Pero ahora voy a utilizar otra función que se llama contar. Entonces voy a igualar y voy a utilizar la función contar. Esto es como ejemplo para que ustedes vean que cualquier función siempre voy a utilizar en este caso la selección de rango que necesito. Y al darle enter es una respuesta muy diferente. ¿Por qué? Miren, voy a seleccionar ahorita acá algo que ya tengo, pero lo tengo con otro color. Yo tengo de la celda de la 1 a la 17, o sea, tengo 17 celdas. Y esta es la respuesta que me da. ¿Por qué?
porque de repente en una función usted no quiere saber lo que se encuentra dentro de los valores, o sea, no quiere contar, no quiere utilizar la función suma, que es lo que hemos venido viendo, sino que usted lo que quiere es contar cuántas celdas tienen esa información. Y la función contar me realiza esa acción. Y si ustedes ven, tengo la misma sintaxis. ¿Qué he utilizado diferente? La función. Ya no es suma, sino que es contar. Tengo un rango desde C31 a C47. Y él lo que hace es contarme la celda que yo he seleccionado. ¿Queda claro para finalizar esta acción de diferencia cuando yo voy a realizar una función de suma, que es lo que me cuenta lo que está dentro de la celda, y una función que me cuenta la celda? ¿Queda claro? Ok, para los demás queda claro. Gracias, gracias a los que me están contestando por el chat. Muy bien, entonces quiero finalizar con esto para que ustedes vean la diferencia cuando utilizamos función para obtener un resultado que se encuentra o que tenemos dentro de celda y una función que me cuenta las celdas que yo tengo acá. Poco a poco vamos a ir conociendo cada función, la acción que hace, complementando con lo que vamos en este caso aprendiendo. Entonces, si no tienen alguna consulta, entonces nos vamos a quedar acá. Tengan una feliz tarde, un feliz fin de semana y nos vemos primero Dios el día lunes a trabajar con las actividades, por favor. Gracias. Muchas gracias, igual. Feliz tarde para todos. Feliz tarde.